amadas familias del Señor nuestro Dios, qué bueno volvernos a encontrar este día para compartir la bendita palabra del Señor nuestro Dios. Les damos una cordial bienvenida, para nosotros es un gusto volver a encontrarnos con ustedes, estar unidos en el Espíritu, eh, ser edificados, alimentados por la palabra del Señor nuestro Dios conectarnos con nuestro Padre Celestial a través de la adoración, la exaltación, la alabanza al Señor, a través de su palabra y por su Espíritu Santo. Así es de que todos bienvenidos en esta noche y vamos a dar inicio a este altar familiar. Buenas noches, bendiciones para todos, iglesia, familiares, amigos. A todos los que están conectados, de verdad, gracias. Y vamos a pasar a la palabra del Señor. Para esto vamos a ir al Salmo capítulo 95. Y vamos a estar del versículo 1 en adelante. Dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas, suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, y todos podemos decir, Amén. Este salmo nos empieza diciendo que es un salmo de alabanza y de adoración a nuestro Padre. Empieza diciendo venid en el versículo 1 y terminamos el versículo 6 y dice venid, aclamemos y en el versículo 6 dice adoremos y postrémonos alegremente al Señor Jehová. Cantemos con júbilo. Esto quiere Decirnos, nos está invitando el salmista a que vengamos a clamar a Dios, pero no de cualquier manera, a que cantemos a Él, pero no como a nosotros nos parece, sino alegremente y con júbilo, porque Él es la roca de nuestra salvación. Decimos amén. También dice que vengamos, lleguemos ante Su presencia con alabanza, no con tristeza, no con quejas, sino con alabanza que le aclamemos con cánticos. ¿Y por qué debemos nosotros alabar, aclamar y glorificar a nuestro Dios? Dice en el versículo 3, porque Jehová es Dios grande, porque él es no solamente es un Dios grande, sino también es nuestro rey, porque él está por encima de los dioses en minúscula. Entonces, por eso nosotros debemos aclamar Ben y bendecir, cantar a nuestro Padre. Y dice también el versículo 4, porque en su mano están las profundidades de la tierra y, en las y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra. Seca, esto quiere decir que debemos alabarle, aclamarlo, bendecirlo, glorificarlo, porque él es el creador de todo, aún de nosotros mismos. Y en el versículo 6 termina diciendo, adoremos, vengan, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de ese Dios que es nuestro Hacedor. Decimos amén. Queremos colocar esta palabra y bendecir cada una de sus vidas, que no se nos olvide cada día, bendecir, aclamar, cantar a nuestro Padre Celestial por todo lo que Él hace en cada uno de nosotros. Amén. Padre, queremos colocar este tiempo en tus manos, Señor. Queremos tener esta actitud que nos está pidiendo el salmista que tengamos. Y es que... Hoy podamos aclamarte, Señor, que podamos cantarte con júbilo, con alegría, con gozo en nuestro corazón, recordando, Señor, que tú eres la roca de nuestra salvación. Señor, que recordemos que tú eres ese Dios grande, que estás por encima de esos otros dioses, Padre, que tú eres ese Rey poderoso. Señor, gracias porque tú nos hiciste, Señor, a nosotros, no nosotros. A nosotros mismos. También queremos decirte, Padre, que tú eres nuestro hacedor de milagros, porque cada día, Señor, haces algo nuevo en nuestro corazón. Hoy queremos consagrar este tiempo, Señor, pidiendo que la presencia tuya, Espíritu Santo de Dios, siga soplando en nuestros corazones, que inundes todo nuestro ser de ti, Espíritu de Dios. Sopla, Señor, allí en aquel corazón que está agobiado, en aquel corazón que está, Señor, tal vez frustrado, decepcionado por alguna situación. Sopla, Espíritu de Dios, y que cada uno de nosotros, Señor, podamos sentir, Señor, esa presencia tuya para adorarte, Señor, para bendecirte, para aclamarte y para cantarte, Señor. Hoy vamos a decirte, Padre, que. Cada día te vemos de gloria en gloria, Señor. Que en todas circunstancias, Señor, vemos que tú estás obrando de manera especial, de manera sobrenatural. Gracias, Señor Jesús, y recibe nuestra alabanza, Padre Celestial. Amén. Vamos, levanta tu voz y dile, y yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mí, y ser un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado, tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que... Escatado, ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro quiero ser, en tus manos de gloria, en gloria te veo. Vamos una vez más, dilo Y yo quiero ver Tu luz brillando en mí A través de mí Y ser un altar Que todos que todos puedan ver, que todos soy que tú eres vida, la esperanza. Perfecta gracia que me ha rescatado, tú eres vida, la esperanza. Perfecta gracia que me ha rescatado, ya no vivo yo. Cristo vive en mí, paro, quiero ser, en tus manos, ya no vivo yo. Cristo vive en Vamos, dilo. De gloria, en gloria te veo, oh Dios. De gloria, en gloria transformado soy por tu espíritu. Quero ser em tus manos, já não vivo eu, Cristo vive em mim. Barro, quero ser em manos de glória, em glória te vejo, oh de glória em glória, transformado sou por tu espírito. oh En gloria vemos al Señor nuestro Dios, su gloria maravillosa. Gracias por esa bendición de usted poder estar conectado con nosotros, de escuchar la palabra de Dios. Espero que esté cómodo en su casa, donde usted se encuentre, que tenga anhelo de escuchar la palabra de Dios, que no sea para usted eh, una carga, sino que usted diga: Señor, eh, Qué bueno estar aquí, prestarle los oídos al Señor, nuestro Dios Todopoderoso y nuestro corazón. Recuerde que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Muy bien, vamos a ir a la Biblia. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Mientras usted va a primera de Pedro, capítulo 5. Quiero agradecer primeramente al Señor y darle gracias a ustedes, hermanos, hermanas, familias del Señor, por eh, su apoyo, eh, sus donativos, sus diezmos, sus ofrendas para el extendimiento del reino del Señor. Dios les bendiga, les eh, multiplique. Eh, Dios ama al dador alegre y no es una obligación dar, es... Dar de corazón al Señor nuestro Dios. Y bueno, eh, gracias, gracias y Dios le recompense, eh, Dios le retribuya. Siempre decimos: lo que llega a los recursos, los invertimos en lo que es la obra del Señor nuestro Dios todopoderoso. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios en primera de Pedro capítulo 5, y usted se ubica en el versículo 10, en el versículo 10. Antes de leer la palabra del Señor, eh, usted puede dar enlace, puede invitar a otros que se conecten, también invitarlos para el domingo a las 9 y 30 de la mañana, nuestro servicio de adoración, de alabanza, de palabra, de ministración del Señor nuestro Dios. Y quiero también decirles que el próximo martes, próximo martes no tendremos altar familiar. Vamos a tomar un receso el próximo martes. Y del martes que viene en 8 entraremos en un seminario acerca de tópicos, temas escatológicos muy importantes. Necesitamos un tiempo para preparar este material. Así es de que vamos a tomarnos un receso el próximo martes. De hoy en 8, el jueves, sí tendremos nuestro altar familiar, nuestro servicio. Entonces, para que nos vaya quedando eso claro, aunque les vamos a informar por las redes sociales, para que eh, usted pueda eh, prepararse para este seminario que vamos a tener los días martes, un seminario lindísimo de la palabra del Señor nuestro Dios. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y el versículo 11 dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos culminando nuestro último enseñanza acerca de visión futura de la visión futura y quiero hablar bajo el tópico bajo el tema esta noche lo mejor está todavía por venir eso es lo que nos dice el apóstol pedro a través de estos dos versículos lo mejor está todavía por por venir. así es el título de esta enseñanza la primera carta del apóstol pedro es un libro de triunfos en los problemas yo tengo gratos recuerdos siempre de esta primera carta de, del apóstol pedro a través de ella dios nos anima nos fortalece cuando estamos pasando por momentos difíciles en la vida. Cuando usted esté pasando por momentos difíciles, situaciones que inesperadas, duras, esta primera carta del apóstol Pedro es algo eh, maravilloso. Dios nos anima, nos alienta a través de ella. Su comienzo de esta carta nos habla de esas benditas promesas del Señor nuestro Dios nos habla de una herencia eterna reservada en los cielos, incontaminada, eh, incontaminada, inmarcesible, reservada para nosotros. Eso está en el capítulo 1 de la primera carta del apóstol eh, Pablo y como de, de Pedro de esta primera carta, y como usted ve, en el capítulo 5. Termina esta epístola hablándonos de las pruebas y de esa victoria final. Nos habla de enfrentar la realidad de la vida, que son estas pruebas, estas dificultades. La palabra del Señor no las esconde. Jesús dijo, en el mundo tendremos aflicciones y que podemos enfrentar esas situaciones, esas dificultades, esos problemas, no tener triunfo en ellos, pero también los podemos afrontar mirando una gloria futura, mirando un futuro mejor. Por eso creemos que lo mejor está por venir todavía para nosotros entonces esta primera carta del apóstol pedro nos alienta de esa forma que nosotros podemos afrontar la situación difícil que estamos pasando con una esperanza con una gloria venidera con lo que con lo mejor está por venir a nuestras, a nuestras vidas ahora veamos lo que nos enseña el apóstol Pedro en este versículo 10 dice así, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo y dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. En primer lugar, quiero que nos fijemos en esa palabra Después, si la Biblia dice después es porque hay un ahora. Y ese ahora nos habla de un sufrimiento en este momento, un sufrimiento ahora. Por eso la Biblia habla de un después. Si hay un después es porque hay un ahora. Y lo primero que nos enseña es que hay un sufrimiento ahora, ahora. No sé quién pueda negarlo en esta, en esta vida. Nadie puede negar que hay un sufrimiento, hermano, en este mundo, en esta vida. Así no sea siempre, pero hay sufrimiento. Y la pregunta es, ¿por qué? Sufrimos, porque hay un sufrimiento en este momento, en este tiempo presente. Sencillamente porque hacemos parte de una raza caída. La humanidad hace parte de una raza caída antes de que Adán y Eva cayera. No era así, hermano, el mundo en el cual ellos vivían. Imaginémonos, hermano, cómo era el mundo de Adán y de Eva en aquel huerto del Edén antes de que ellos cayesen en pecado. No había enfermedad, no había tristeza, no había muerte, no había desastres naturales, no había violencia. Pero después de la caída del hombre, entonces. Este paraíso se acabó y comenzó a venir la guerra, las violencias, los desastres naturales y todo lo que hoy vemos en el mundo. Fíjese que uno de los primeros relatos de la Biblia en Génesis 4 es que Caín, hermano, mata a Abel, su hermano, y, y ahí comienza, hermano, toda esta. Eh, dificultad para el ser humano, eso no es de ahorita, hacemos parte de una raza caída, por eso hay un sufrimiento ahora, por eso sufrimos ahora, mi hermano querido, por ese pecado que hay en el mundo, en el corazón del hombre, y entonces viene este sufrimiento. Ahora, no solamente hay sufrimiento ahora, porque hacemos parte de una raza caída, sino que también la palabra del Señor, nuestro Dios, habla del maligno, habla de un mundo espiritual, hermano, malo, perverso, dirigido por el diablo y sus huestes de maldad, sus principados, sus potestades, sus gobernantes, un enemigo, hermano, que tiene el creyente por eso en el versículo 8 de este mismo capítulo el apóstol pedro dice sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar devorar al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esto quiere decir que enfrentamos un enemigo, el príncipe de las tinieblas, quien gobierna este mundo detrás de toda persecución, detrás de todo ataque. Detrás de toda situación difícil, no se le extrañe, hermano, que está el diablo con todas sus huestes de maldad. Entonces, por eso hay sufrimiento ahora, mi hermano. En este momento hay sufrimiento para todas estas personas. Sufrimos en este tiempo. Ahora, este adversario hace que nosotros también suframos por aquellos seres que están descarriados, aquellos seres queridos, aquellas personas de nuestra familia, hermano. El enemigo les ha puesto un velo en sus ojos y no conocen de Cristo y andan descarriados, hermano, y nosotros sufrimos por eso. ¿Quién no sufre? Una madre de ver a su hijo descarriado, perdido, perdida a su hija. Y hay sufrimiento, ¿cuántos decimos amén? Hay sufrimiento por eso de aquella familia que no se quiere convertir, pero esto también es producto del maligno y eso trae sufrimiento hacia nosotros. Mire lo que dijo el apóstol Pedro en Segunda de Corintios, capítulo 4 versículo 3 y 4. Mire lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 3 y 4 dice: "Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierde, están encubierto en los cuales dice el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Quiere decir, hermano, que sufrimos. ¿Quién no sufre, hermano, en estos momentos? ¿Y quién no está sufriendo por un ser querido que está descarriado, que se aparta del Señor, nuestro Dios, que sabe que no está viviendo de acuerdo? conforme a la voluntad del Señor nuestro Dios, que no quiere saber nada de Dios, que está perdido. Esto trae sufrimiento en nuestra vida. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿cuál es su campo presente hoy que le está trayendo a usted sufrimiento? ¿Puede ser el área económica, el área familiar, puede ser su área emocional? Hay alguna área, pero lo que le quiero decir en esta noche es que nadie puede negar que ahora, ahora hay sufrimiento. Ahora hay sufrimiento. Diga conmigo, ahora hay sufrimiento. Nadie puede negar eso, hermano. Seríamos insensibles ante lo que está ocurriendo. Pero ahora, por algún lado, hermano, hay sufrimiento en nuestras vidas. Sin embargo. La palabra del Señor nos habla del Dios de toda la gracia. Y la gracia de Dios es suficiente, hermano. Su amor, su bondad, su fortaleza en nuestras vidas, su ayuda para todo el sufrimiento que nosotros eh, tenemos, hermano. Hay sufrimiento. Yo quiero que usted y yo seamos conscientes que hay sufrimiento, hermano querido. No nos rasguemos las vestiduras, hermano. No eh, tengamos maledicencia en nuestra boca. No se sienta usted menos. Quizás hay alguna persona que ha pensado, está deprimida, angustiada, hermano. Y, y, y entonces hasta piensa quitarse la vida. Permítame decirle que este no es el Edén. Este no es el cielo. Este no es el paraíso. Hay sufrimiento. Usted está sufriendo por su esposa, por su esposo, por sus hijos, por una enfermedad, por una situación, hermano, en su familia. Hay sufrimiento, seamos conscientes de eso. Pero también tenemos que ser conscientes que la palabra de Dios nos dice que hay una gracia especial para nosotros. Su amor, hermano, su poder. Y en esa gracia, por eso nosotros vivimos, hermano. Segunda de Corintios, capítulo 12, ahí donde estamos, versículo 9. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. El apóstol Pablo tenía su aguijón en la carne, su sufrimiento, sus luchas. Y mire lo que dice él. Y me ha dicho, bástate. Mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermano, hay luchas, hay aguijones en la carne. Y entonces usted cree que Dios está en contra suya. No, Dios está a favor suyo. Dios está a favor suyo de su situación. Y él dice, recuéstate, recuéstate en mi gracia, apóyate en mi gracia, bástate en mi gracia, en mi amor. Yo te voy a dar el poder en medio de estas dificultades, hermano. A veces pensamos... Y llegamos, hermano, a pensar, quizás como el salmista Asaf, que dice: por poco en el Salmo 73, por, por poco se resbalan eh, mis pies, viendo la prosperidad de los impíos, porque pensé que no tenían sufrimientos. No es así. A veces usted llega y se compara y dice, pero aquel no sufre, aquel tal cosa. No, hermano, como dice un proverbio popular, en todos los lugares se cuecen habas, en todas las casas, hermano, en todos los lugares se cuecen habas, en todos los lugares hay problemas, hay dificultades, hermano, hay cargas, hay luchas, hay sufrimientos y eso es lo que nos está diciendo el apóstol pedro al finalizar dice después que hayas padecido un poco ese después quiere decir ahora ahora hay sufrimiento pero luego hay un que después de ese sufrimiento y qué es lo que nos quiere decir el apóstol pedro en esa Primera carta, capítulo 5, versículo 10. Lo segundo que nos quiere enseñar el Señor en esta noche es que más tarde habrá gloria. Más tarde habrá qué? Gloria. Gloria, bendición. Hermano, más tarde habrá gloria. Por eso dice, después, después que hayáis padecido un poco de tiempo después ahora hay sufrimiento y luego dice después ¿qué quiere decir esto? que más tarde más tarde habrá gloria quien recibe esta palabra en el nombre de jesús puede ser que usted esté sufriendo ahorita pero aquí hay una palabra profética hacia el futuro después, más tarde, más tarde habrá gloria, vendrá la gloria sobre su vida. Alguien diga amén a eso. Ese después también nos dice que hay un límite de tiempo en todo sufrimiento. Hay un límite de tiempo en todo sufrimiento. Hay un límite de tiempo de sufrir como dice por ahí el proverbio popular no hay cuerpo que aguante que lo resista no hay cuerpo que aguante cien años hermano de sufrimiento después viene una que una gloria en esta misma carta en primera de Pedro capítulo 1 versículo 6 él lo dice mira Dice, hablando de esa esperanza de la inmortalidad, de esa gloria futura, dice, en lo cual vosotros os alegráis, se goza, difícil, no nos gustan las pruebas, pero nos gozamos, aunque ahora, por un poco de tiempo, un poco de tiempo, quiere decir que hay un límite de tiempo para la prueba para la dificultad. Si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Pedro dijo, aunque ahora hay un tiempo de sufrimiento, viene más tarde un tiempo de gloria. Quien recibe esa palabra del Señor nuestro Dios, viene un tiempo de qué? De gloria para su vida. Alguien debe estar recibiendo esta palabra. Alguien tiene que estar diciendo, amén. Sí hay un tiempo de sufrimiento ahorita, pero alguien reciba esta palabra porque más tarde viene un tiempo de qué? De gloria. Recuerde que Pedro fue aquel discípulo de Jesús que saboreó, hermano. Eh, el ajenjo, el vinagre del fracaso, hermano, de la derrota. Él negó a Jesús, ¿no? Pero ahora, hermano, en el Pentecostés recibe el poder del Espíritu Santo, predica y entonces por él dice, aunque por un poco de tiempo sufra, viene un tiempo de qué? De gloria. Recuerde que el apóstol Pedro había estado en el monte de la transfiguración y él allí vio la gloria de quién, de Dios. Por eso él tiene autoridad para decir, viene un tiempo de gloria, alguien reciba esta palabra, viene un tiempo de gloria, viene un tiempo de gloria. Por eso, hermano, lo mejor todavía está por venir, lo mejor está todavía por venir, alguien reciba esa palabra. Pedro tiene autoridad. Él estuvo en el monte de la transfiguración y vio aquella gloria de Jesús, aquella gloria inmaculada, inmarcesible, brillante, gloria, poderosa gloria. Y él dijo, viene un tiempo más de gloria para nosotros. Recuerde que Pedro había estado, hermano, en el sufrimiento de Jesús en la cruz del Calvario aunque aquella noche lo siguió de lejos, él estuvo cerca en la cruz el día que él murió, pero también fue uno de los primeros que vio a Jesús resucitado. Por eso él dice, tiene autoridad para decir, después, más tarde, aunque ahora tengas que sufrir, viene un tiempo de gloria. Alguien debe estar recibiendo esta palabra. Recuerde que Pedro... Oyó la promesa de los labios de Jesús, voy a preparar lugar para vosotros. Por eso Pedro dice, viene un tiempo de qué? De gloria. Recuerde que Pedro escuchó aquella promesa de Jesús diciéndoles, ustedes se van a sentar en doce tronos para juzgar las doce tribus de Israel. Por eso Pedro dice, viene un tiempo de gloria. Aunque tengas que sufrir un poquito, viene un tiempo de qué? De gloria. Y yo también, hermano, le animo con estas palabras. Le animo con estas palabras del Espíritu Santo. Viene un tiempo de gloria para... Su vida, resiste, permanezca firme mirando la gloria del Señor nuestro Dios. Recuerde que en la introducción yo le dije, la primera carta del apóstol Pedro me trae muy bellos y hermosos recuerdos, porque cuando pasamos con mi esposa por la noche más oscura de nuestra vida, Hermano, esta palabra nos sostenía. Viene un tiempo de gloria. Resiste, permanezca firme en el Señor nuestro Dios. No te vayas a quitar la vida, no te vayas a deprimir. Resiste ahí. Dios te va a ayudar, Dios te va a abrir puertas en el nombre de Jesús. No te separes, no te divorcies, no abandones tu hogar, no abandones tu familia. Porque viene un tiempo de gloria para tu vida. Sé que estás sufriendo, pero viene un tiempo de gloria. Alguien, Señor, debe estar recibiendo esta palabra poderosa de Jesús. Viene un tiempo de gloria. Nuestro futuro es tan brillante como las promesas de Dios. Así es nuestro futuro. Estoy soltando una palabra profética sobre su vida. Por favor, alguien, recíbala. Tu futuro es tan brillante como las promesas del Señor nuestro Dios. Así como brilla, hermano, esas promesas, así es de brillante y aún más brillante tu futuro en el Señor nuestro Dios. Muy bien. Fíjese que la palabra del Señor nos enseña en esta noche que ahora hay sufrimiento. Ahora hay sufrimiento. No creas que es el único que está sufriendo. No creas, claro, te llegó el momento difícil, solo, te sientes sola, te sientes abandonado, abandonada, te sientes triste, acongojada. Pero no creas que eres el único que estás sufriendo. Ahora hay sufrimiento, pero la palabra del Señor hay una promesa. Más tarde viene un tiempo de gloria. Viene la gloria, habrá gloria más tarde. Y en tercer lugar esta palabra del señor nos enseña que en nuestro sufrimiento dios nos está preparando para la gloria en nuestro sufrimiento dios nos prepara para la gloria diga conmigo dios me está preparando para la gloria alguien levanta su mano al cielo y dice dios me está preparando para la la gloria. Usted dirá, pero ¿por qué vino esta cuarentena? ¿Por qué viene esta plaga? ¿Por qué viene esta situación? ¿Por qué estamos pasando por lo que estamos pasando? Dios te está preparando para la gloria. Dios nos está preparando para la gloria. Viene una gloria venidera. Lo mejor está todavía por venir. Alguien reciba esta palabra. Estamos cerrando este tema y yo quiero bendecir su vida hoy con esta palabra. Recíbala, recíbala, es de parte del Señor nuestro Dios. Créala, créala, recíbala en su corazón. Pero si usted está sufriendo, tiene que entender en este sufrimiento: Dios te está preparando para una gloria venidera. Quizás usted, como padre, como madre. Está sufriendo por un hijo, por una hija. Reciba esta palabra en el poder y en el nombre de Jesús. Dios te está preparando para ver la gloria en este sufrimiento. ¿Y dónde va a ver la gloria? En ese hijo, en esa hija. Usted va a ver la gloria en su hogar, en su familia. Alguien reciba esta palabra del Señor nuestro Dios. ¿Sabe? Por eso dice el versículo. 10 de primera de Pedro capítulo 5 versículo 10 dice así Mas el Dios de toda gra gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo dice él mismo <laughs> los va a perfeccionar afirmar fortalecer y establecer. Pedro está diciendo, Dios los está preparando para la gloria. ¿Cuántos recibimos esta palabra del Señor? Sí, en medio del sufrimiento, Dios nos está preparando para recibir esta gloria. Dice que nos está perfeccionando. Esto quiere decir que nos está madurando, nos está transformando, nos está haciendo semejantes a su hijo. Dice que nos está estableciendo. Eso quiere decir que está edificando nuestra fe, nuestra fe. Él está trabajando en nuestra fe. Nos está fortaleciendo. Nos está colocando sobre un cimiento firme, sólido. Hermano, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos decimos amén? Que no seamos removidos. Señores, tenemos que aprender esto. No hay resurrección sin muerte. No va a haber resurrección sin muerte. Primero hay que morir para resucitar. No hay gloria sin pasar por la cruz. No habrá gloria, hermano. No hay fruto. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere. Por eso el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 13, dice de la siguiente manera. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Mire lo que dice la palabra del Señor nuestro Dios. Si no gozaos. O sea... Está diciendo, si nos gozamos por ser participantes de los padecimientos de Cristo, entonces también en la revelación de su gloria nos gozaremos con gran alegría. Oh, esto es maravilloso. ¿Cuántos queremos participar de esa gloria del Señor nuestro Dios? Para participar de esa gloria. Dice que tenemos que primero participar de sus padecimientos, padecer los sufrimientos para padecer de esa que? Gloria, esos padecimientos por Cristo, esos padecimientos, hermano, esos vituperios, esas situaciones, hermano. Es que no queremos eh, pagar ningún precio. Solamente queremos, hermano, todo regalado, todo gratis. ¿Sabe? Eh, el apóstol Pablo, los, la, la palabra apostólica, profética, concuerda, hermano, y el apóstol Pablo también cor, concordaba con este pensamiento. Hechos, capítulo 14, versículo 22. Mira, Hechos 14, 22, en uno de sus viajes misioneros. Pablo pasó por allí confirmando el ánimo de los discípulos y les dijo así, confirmando los ánimos de los discípulos, les exhortaba a que permaneciesen como fieles en la fe y les decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Quiere decir que participemos de esa gloria. Es necesario. Entonces, mi hermano querido, los sufrimientos nos preparan para recibir esa gloria. Dios nos está, entonces, hermano, perfeccionando, estableciendo, afirmando, edificando transformando, haciéndonos cada vez más semejantes al Señor nuestro Dios para participar de su gloria. Viene una gloria venidera, recíbala en el nombre de Jesús, viene algo mejor para su vida, para su familia, para sus hijos. Alguien tiene que estar recibiendo esta palabra del Señor nuestro Dios. Pero en esos padecimientos y en esos sufrimientos tenemos que estar firmes en la fe con el Señor. Tenemos que estar firmes, obedeciendo al Señor nuestro Dios. Claro, padecemos el sufrimiento, hermano, pero permanecemos firmes. El domingo voy a, a enseñar una palabra hermosísima. No se la pierda el domingo a las 9 y 30 de la mañana. Sé que va a bendecir su vida, va conectada con lo que hoy estamos conversando, hablando de parte del Señor nuestro Dios. Sí, en medio de esos sufrimientos Dios nos prepara, hermano, para recibir su bendita qué gloria, porque nos va transformando a la imagen y semejanza, hermano, de su hijo. Mire en Romanos capítulo 8, versículo 28, es un versículo que usted sabe, hermano, pero Pablo pensaba así de los sufrimientos, de las cosas, de las dificultades. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas, todas, dije todas. Todas son todas, buenas y no tan buenas y malas. Todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien. Esto es a lo que a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos. También los predestinó para ser igual. ¿Y eso, esa predestinación, qué es? ¿Es una automática puerta que se abre y se cierra? No, esa predestinación tiene que ver con perfeccionamiento. Tiene que ver con un plan que tiene Dios edificándonos, eh, hermano, haciéndonos eh, madurar y bueno, transformando nuestra vida a su semejanza para recibir su gloria. ¿Cuántos decimos amén a eso? Muy bien. Y lo último, que la palabra del Señor nos enseña. Hoy ya hemos aprendido tres cosas. Vamos a repasarlas. Primero. Ahora hay sufrimiento. Diga conmigo, ahora hay sufrimiento. Ahora, alguien tiene que estar escuchando esta palabra. Ahora hay sufrimiento. Lo segundo que hemos aprendido, más tarde vendrá la gloria. Más tarde vendrá la qué? La gloria. Y lo tercero, en el sufrimiento Dios nos prepara para recibir qué? La gloria. Y en cuarto lugar, el sufrimiento de ahora no es comparado con la gloria venidera. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor nuestro Dios. Jamás, jamás el sufrimiento de ahora. Por eso Jesús fue a la cruz del Calvario. Él puso sus ojos, hermano, no en la cruz, sino en la gloria venidera y dice que pudo sufrir soportar la cruz por la gloria venidera. Sabe mi hermano, reciba esta palabra por fe, usted está sufriendo, está padeciendo, pero estoy soltando una palabra sobre su vida, una palabra profética. Viene una gloria mayor, una gloria venidera para su vida. Persista, resista e insista, esté ahí, hermano, firme en el Señor nuestro Dios. El domingo le voy a enseñar cómo. Así es de que no se pierda esa palabra. El domingo, invite a un familiar y dígale el domingo nos van a enseñar la palabra de Dios. Persista, ¿y sabe por qué? Porque el sufrimiento de ahora no es comparada jamás con la gloria venidera. El Señor dice que nos lleva de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Por eso en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice así la palabra del Señor, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Oh, hermano. La gloria de Dios no es pasajera, no es pasajera, no es como la gloria del hombre, no es temporal, es eterna hermano. Lo que Dios edifica nadie lo puede destruir. La gloria de Dios es eterna, la gloria del hombre es pasajera. Hoy está y, y mañana no está. A veces vemos noticias hermano. De gente con tanta gloria, con tanta cosa, con tanta riqueza, con tanta situación. Y después quedan sin qué. Sin nada, hermano. Por eso lo que Dios unió no lo separa el hombre. Porque la gloria de Dios es eterna, hermano. Es poderosa. No es como la gloria, hermano. De, de, del ser humano, que es como la hierba, dice la Biblia, ¿no? Que luego da su flor toda linda, pero sale el sol y la quema. No, no. Lo que Dios le da a usted es bendito, es maravilloso, es poderoso, es eterno. Hermano, el diablo no se lo puede quitar, alguien reciba esa palabra y diga amén, porque es una gloria mayor, es la gloria eterna del Señor nuestro Dios, hemos sido llamados a gloria eternas, no pasajeras, sino a gloria eterna, no a algo transitorio, sino a gloria eterna, alguien Debe estar entendiendo esta palabra. El Señor bendice hasta la tercera y cuarta generación de su descendencia, pero maldice mil generaciones, hermano. ¿Sabe? La gloria del Señor es eterna, es duradera, es para siempre, hermano. Cielos y tierra pasarán. Mis palabras nunca pasarán porque su gloria es que eterna. El apóstol Pablo concuerda con esta verdad. Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 17, mire lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 17. Vamos a ir a la palabra de Dios. Y si hijos, también herederos. ¿Qué está diciendo? Que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Escuche bien esto. Y si hijos, somos herederos con Dios. Herederos de Dios, perdón. Herederos de Dios y coherederos. Con Cristo. ¿Dios es pasajero o es eterno? Cristo es pasajero o eterno. Por eso el apóstol Pedro, en ese capítulo 1 de la primera carta de Pedro, dice, hemos sido llamados a heredar, a una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros. Es Dios eterno. Somos llamados a glorias eternas en el Señor nuestro Dios. La bendición de Dios no añade tristeza. Santiago dijo, dígale a los ricos que no pongan su confianza en las riquezas, en sus empresas, porque hoy están y mañana no están. Porque la gloria del hombre es pasajera. La gloria de Dios es eterna. Recordaba un pasaje, cuando Jesús salió del templo, Jesús el que hizo los cielos y la tierra, el Dios que creó todo. Y los discípulos maravillados le dijeron, Señor, si ¿sí ves este templo tan hermoso, la edificación tan grande, tan poderosa. Y Jesús les dijo: De cierto, de cierto les digo, le respondió que no quedará piedra sobre piedra. Si el que creó el mundo dice: De este cielo y de esta tierra no quedará, no quedará nada, porque hay nuevos cielos y nueva tierra menos de todas estas edificaciones que hoy vemos. La gloria del hombre es pasajera, la gloria de Dios es eterna. Ahora, Romanos 8, 17 dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora dice aquí, si es que padecemos juntamente con Él, mire el mismo pensamiento de Pedro y Pablo para que juntamente con él seamos qué glorificado. Esto reitera el punto anterior, Dios nos prepara en los sufrimientos para recibir su qué? su gloria. Y dice el versículo 18, "Pues tengo por cierto <laughs> que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, en que en nosotros, que en nosotros ha de manifestarse, reciba esta palabra de parte del Señor nuestro Dios para su vida. Nunca los sufrimientos serán comparados con la gloria venidera. Por eso la palabra del Señor coordina en sus pensamientos. Y también el profeta Angeo dijo: La gloria de esta casa será mayor que la primera. La gloria postrera de esta casa, alguien debe estar recibiendo esta palabra: La gloria postrera de su casa será mayor que la primera. Mire. Nosotros pasamos como familia algún tiempo por dificultades muy duras, pero esas dificultades que pasamos nos perfeccionaron, nos han ayudado, nos fortalecimos en su gracia. Y hoy no es que no tengamos sufrimientos, pero hemos aprendido de estos las glorias que luego vivimos, ay, hermano. Son mayores que cualquier sufrimiento que tengamos. Quizás estás hoy sufriendo por un trabajo, por la economía, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, pero recibe esta palabra de parte del Señor, nuestro Dios viene una gloria venidera y esa jamás se compara, jamás se comparará con el sufrimiento de ahora. Jamás. Jamás. Reciba esta palabra profética. Lo que viene de parte de Dios para nuestras vidas jamás se comparará con esta cuarentena, con este encierro, con estas situaciones que estamos viviendo. Nunca se pueden comparar con la gloria venidera. Mire. Estoy culminando con esto. Estoy Lleno de Dios en esta noche, que quiero seguir predicando, pero voy a concluir. Voy a terminar en esta noche. Hay tanto de Dios para nuestras vidas y le agradezco a Dios por ello. Mire, hermanos y hermanas, escúcheme. Nosotros comprendemos bien el sufrimiento, lo entendemos, nuestra mente capta bien el sufrimiento. ¿Quién no lo entiende? Lo comprende. Nuestra mente alcanza a comprender bien el sufrimiento. Lo palpa, lo ve, lo entiende, lo comprende. Pero nuestra mente jamás podrá comprender la gloria venidera. No puede comprender la gloria venidera. ¿Sabe? Dios, para los que le aman, los que le buscan, los que le obedecen, tiene cosas preparadas que tus ojos nunca han visto. Tienen cosas preparadas, escúcheme, hermano, que tus oídos nunca han oído, ni han subido a tu mente, ni a tu corazón. Dios las tiene preparadas para nosotros. Nada. Mire, los que ya partieron con el Señor nuestro Dios comprendieron bien el sufrimiento. Ay, este hijo me hace sufrir, esta hija me hace sufrir. Pero jamás pudieron comprender la gloria que están viviendo hoy día con el Señor si murieron en Cristo Jesús. Y están diciendo, esto no es, mejor dicho, nada con lo que sufrimos en la tierra. Entonces, una gloria mayor, una gloria poderosa, es la gloria venidera. Porque la gloria venidera está más allá de nuestra comprensión. No podemos comprender. Quiere decir esto: reciba esta palabra de parte del Espíritu en esta noche. Recíbala en el nombre de Jesús. Dios te va a sorprender. Dios te va a bendecir. Está más allá de su comprensión. Usted. No ent usted entiende ahorita el sufrimiento. Usted dice qué sufrimiento tan tremendo. Pero no puede entender. Está más allá de su comprensión lo que Dios va a hacer. Usted dice, pero cómo voy a salir de este problema? Que este, mire, jamás pasa ni siquiera por nuestra mente. No podemos comprender. Cuando estamos en la noche oscura solo vemos palos, dificultades, hermano, tinieblas. Pero cuando viene la luz, vemos la gloria venidera del Señor nuestro Dios. Concluyo y termino con esto, dándole gracias a mi Padre Celestial en esta noche. Toda gloria y ganancia terrenal es pasajera, es temporal y no se compara con la gloria venidera. Porque la gloria y el dominio del Señor es para siempre. Por eso el apóstol Pedro, después de ese versículo 10, dice en el versículo 11 lo siguiente. A él, a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabe qué estaba diciendo? Toda gloria en esta tierra es pasajera y temporal, pero la gloria de Él y el dominio es para siempre, es eterno. Padre, yo te doy muchas gracias en el poderoso nombre de Jesús en esta noche. Por tu palabra, nos hemos deleitado en tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias por ministrar al espíritu y al corazón de cada persona, de cada vida que está pasando por un momento difícil, Señor. Oramos para que tú le levantes, le animes, le fortalezca, le establezca, Señor, le engrandezca, Padre, le perfeccione en este momento en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Señor, gracias por tu bendita palabra. Y aquellas personas que hoy nos están escuchando por primera vez, esta palabra de Dios también es para su vida. Comience a recibir las bendiciones de Dios. Y usted dirá, pastor, ¿cómo comienzo a recibir la bendición de Dios? Le voy a pedir que haga esta oración conmigo. Hágala con todo su corazón, toda su mente, toda su alma, en el nombre de Jesús. Ahí donde tú estás, repita con nosotros y diga. Querido Dios, en esta noche reconozco que soy un pecador o una pecadora. Me arrepiento de todos mis pecados y mis maldades. Te pido que me perdones. Abro las puertas de mi corazón en el nombre de Jesús y pido que me limpie con tu sangre preciosa. Señor, ayúdame, sálvame, hazme nacer de nuevo en esta noche escribe mi nombre en el libro de la vida Padre, gracias Señor y oramos por estas vidas y vamos a orar por aquellas personas que están pasando momentos difíciles en Cristo Jesús Señor, hoy queremos presentar Señor, aquella mujer Padre, que se siente afligida que se siente agobiada que aún Señor se siente frustrada, Padre, por lo que hoy está viviendo. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que seas tú el que la consuelas a través de tu Espíritu Santo, la fortaleces y la levantas. Asimismo presento, Señor, la vida de este hombre que, Padre, necesita tanto de ti. Señor, yo te pido que lo vuelvas a ti, Padre, que quite, Señor, todo aquello que le está, Padre, quitando, Señor, ese tiempo a solas contigo. Padre, que este hogar, Señor, pueda colocar las prioridades en orden y puedan creer, Señor, que hay un Dios grande y poderoso que está a favor de ellos. Espíritu Santo, asimismo, Señor, colocamos cada necesidad, Padre Santo, delante de tu presencia, poderoso Dios. Presentamos, Señor, a aquella persona que hoy se encuentra enferma Padre, clamamos a ti por sanidad sobre su cuerpo. Declaramos, Señor, tu palabra que dice que por tu llagas, Señor, somos sanos. En el nombre de Jesús, Señor, estamos aplicando la sangre tuya sobre ese cuerpo de aquella mujer, de aquel hombre. Y estamos creyendo, Señor, que tú le levantas, que tú le bendices, Señor. En esta noche queremos presentar la vida de la pastora Lucía España, Señor, delante de ti, declarando, Señor, bendición, Señor, sobre su cuerpo físico, que desde su cabeza hasta la planta de los pies, Señor, ella es sana en el nombre de Jesús. Restaura, Señor, su salud. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que seas tú el que la fortaleces, el que la levantas, el que da la fuerza, Señor, aún, Señor. Padre, que en medio de esta cirugía que tuvo, Señor, tú te glorifiques, Padre Santo. Bendecimos, Señor, la vida, Dios mío, de aquella mujer que sigue esperando, Padre, que tú le abras puertas de trabajo, Padre. Señor, bendice esas hojas de vida, precioso Rey. Oramos por la vida, Señor, de aquel hombre que sigue, Señor, clamando por una oportunidad laboral. Padre. Ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros y obra a favor de tus hijos, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor. Seguimos creyendo, Padre, como nos enseñabas a través de tu palabra, que lo mejor está por venir, Papito Dios, que en medio de las aflicciones, Señor, tú te vas a glorificar, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Estamos dando la honra y la gloria a ti, precioso rey. Gracias, Señor, porque veremos, Señor, tu respuesta a estas necesidades, a estas oraciones. Gracias, Señor, porque tú entras en aquel hogar, Señor, donde está todo, Señor, casi que acabado, casi que terminado, y empieza, Señor, a restaurar estas vidas. Espíritu Santo de Dios, sigue soplando, Señor, en cada uno de nuestros hogares, en cada una de nuestras vidas, en cada familia, en cada matrimonio, Padre Celestial. Oramos y te damos gracias, Señor, por este tiempo donde nos has permitido recibir el alimento tuyo, Padre. Ayúdanos, Señor, a poner esta palabra por obra y, Señor, te pido que seas tú, Señor, el que bendices nuestro sueño, nuestro descanso. Padre, que puedas, Señor, tomar el control de esos pensamientos que tal vez, Padre, no permiten que podamos descansar como lo debemos hacer. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Bendiciones para todos y recuerden: el domingo tenemos nuestra cita a las 9 y 30 de la mañana. Que descansen.